Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Caída. Y vamos a la Biblia, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice así: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una advertencia bien clara. Una instrucción bien dada. Una manera de mostrar que ellos tenían libertad, Adán y Eva la tenían, pero también debían saber obedecer a su Creador, saber seguir instrucciones de parte de su Creador. Ellos debían demostrar que en realidad cuando se ama a alguien, se le obedece, se le respeta. Y Dios también quería asegurarse de que ese amor y esas instrucciones de sus criaturas debían ser así, por amor. Por amor. Y el amor incluye la libertad. Porque si no hay libertad, entonces ya deja de ser amor. Ya es una imposición, ya es una dictadura, ya es una esclavitud. Por eso el Señor instruyó y advirtió: de todos los árboles del huerto pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que ustedes coman van a morir. Ahora, Satanás fue arrojado del cielo. Y como él fue arrojado del cielo, y él venía derrotado, porque también en el cielo Satanás quiso hacer lo mismo. ¿Qué es lo mismo que él quiso hacer? Le dijo a los demás que Dios era un Dios injusto. Y si él ponía su trono allí en el lugar de Dios, en el monte de Dios, con él serían distintas las cosas. Así que Satanás le ofreció a otros ángeles, pues, vida, inmortalidad. Y además les ofreció: aquí no habrá ninguna prohibición, nada. Pero él fue arrojado de la tierra. Y cuando vino acá a la tierra, luego de ser expulsado del cielo y vino a la tierra, se buscó al animal más astuto, la serpiente. La serpiente. Para engañar a Eva. Y una vez engañada a Eva, ahora se podía engañar a Adán. Tristemente, Eva, dice la palabra del Señor en el capítulo 3 de Génesis, que Eva vio el fruto, codició el fruto, tomó el fruto, comió del fruto y pecó. Y pecó. Fue donde Adán, y también hizo que Adán comiera del fruto. Y el pecado entró. Se abrió la puerta al pecado. Y el pecado entró con toda su maldad. La paga del pecado es muerte. Y por eso es que Adán y Eva no murieron en el momento, pero más adelante sí murieron. Pero qué bueno que en ese capítulo 3 también aparece un versículo, y es el versículo 15. Donde se da la sentencia para la serpiente. Y también allí se dice que la serpiente tenía que morir, tenía que ser derrotada con ese golpe en la cabeza. Y ese golpe en la cabeza dado a Satanás iba a ser por alguien de la descendencia de Eva. Y nos referimos a Jesús, como se puede confirmar bíblicamente. Así que Adán y Eva tenían la oportunidad ahora de creer en ese Redentor que vendría. Tú y yo tenemos la oportunidad ahora de creer en ese Redentor que ya vino por primera vez y que vendrá por segunda vez para terminar de una vez por todas
con el pecado y con el originador del pecado para nunca más tener pecado, sino vida eterna con Cristo Jesús. Que lo más importante sea aceptar al Redentor, al Salvador, Cristo Jesús. Dios te bendiga.